Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos un nuevo programa junto a ustedes y comenzamos otra edición desde Claromeco en el mes de su centenario. Continuamos desde aquí, como lo anunciábamos desde principio de mes, haciéndole homenaje a esta localidad en este año tan especial y un poco recorriendo y visibilizando historias de personajes muy reconocidos que tienen que ver con la historia de la localidad, algunos nativos y otros claromequenses por adopción, porque también nos genera muchísima curiosidad las historias de esas personas que llegaron aquí por diferentes circunstancias, se enamoraron del lugar y lo hicieron propio. Este es el caso de un gran amigo de Charlas de Café, el señor Carlitos Milani. Estamos aquí desde el centro de Dunamar, en su espacio, en Posadas Lunamar, y le agradecemos a él por recibirnos una vez más en este momento para compartir un poco esta historia que nunca la visibilizamos del todo. ¿Cómo estás, Carlitos? Todo bien. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a todos. Bien, la verdad, lindo. Bueno, comenzando ya una nueva temporada, distinta, por supuesto, muy, muy distinta. En principio, contame un poquito cómo te preparas para eso. Recién empezamos, digamos, a rearmarnos. Bien, creo que hay muchísima gente que está preguntando, o sea, aprendiendo de vuelta a trabajar de una forma diferente, digamos. La afluencia de público va a ser un hecho, sobre todo por esto de que, bueno, se han restringido algunas cuestiones, así que la gente va a apostar a las playas regionales y eso va a traer, yo creo que incluso público nuevo a Claromeco. Yo creo que sí, mucha gente de Tres Arroyos se va a quedar en Claromeco en la zona y por otro lado la gente está desesperada por salir. Es libre. Sí, exactamente. Muy bien. Carlitos, me contabas un poco antes de comenzar esta nota que llegás a Claromeco allá por el 71. En el año 71, Bien. bam, me trajo mi papá, Bien. o sea, y bueno, era amigo del Gordo Borelli, de Alberto. Teníamos la casita rodante de arriba del abuelito, del Nahualcoy. Y bueno, mi papá me dejaba los 3 meses a cargo de la tía Lu y el Gordo Borelli. Bien. Y bueno, así fuimos pasando los años, digamos, en una época hice viajes al Caracolero. ¿Qué se hacía en Claromeco por allá por el 71? Vos muy pequeño también. Yo era chiquito, Bien. o sea, yo en esa época era chiquito. Y disfrutábamos la playa, íbamos a pescar, o Claro. sea. No, no, todavía no disfrutábamos de los boliches, creo que a partir de los 15, 16 empecé a disfrutar ¿Cuál de fue los el primer boliches. boliche de Claromeco al que fuiste? Llamó. Mirá. Llamó, o sea, el Tucu. O sea, en realidad había muchos más boliches que ahora. Sí, ¿no? Eso me parece que nos perdimos una época gloriosa en cuanto a lo que tiene que ver con esos lugares de salidas. Y sí, estaba Van Gogh, estaba Llamó, La Terraza. O sea, había un montón de lugares. Y había mucha afluencia de público también. Contanos un poquito cómo recordás Claromeco en esos años. ¿Cuáles son tus registros más antiguos? Para mí fue la época más hermosa de mi vida porque, bueno, o sea, mi adolescencia la pasé acá, Claro. mis amigos estaban acá, la libertad de que mi papá me dejara, que yo a partir de los 15 años, a que me cuidara el Gordo Borelli, o sea, Claro. Eran era. otros tiempos, ¿no? Y también, bueno, otras circunstancias. Yo creo que eran, o sea, seguro otros tiempos, pero aparte. Había una amistad entre, digamos, el gordo y mi viejo que le permitían que me dejara a mí y a mi hermano acá en la playa. O sea, ¿Se cargo portaban de. bien o hacían alguna que otra Y nos macana? portábamos. Bien. O sea, sí, hicimos unas cuantas ¿Cuáles macanas. eran las macanas de esa época? Porque también cambian eso, ¿no? Lo que era mandarse una macana por allá, por aquella época, que lo que hacen ahora los chicos, tal vez. Y qué sé yo, o sea, agarrarle el Willis a mi papá y cruzar el puente peatonal Bien. y me esperaba Don Chucho González, Ajá. que cada por tres me agarraba, me traía de vuelta a casa. Bien, te tenían ahí O sea, registrado. Don Bien. Chucho con la estanciera me perseguía, pero Claro, bueno, era muy era. familiar. Bueno, sigue siendo. Creo que esa es digamos, la clave de este espacio, ¿no? Que sigue siendo, con todo el desarrollo que ha tenido y demás, un espacio muy familiar, donde los chicos pueden crecer libremente. Y ese es el gran atractivo, sobre todo para la gente que llega de lugares más inseguros, como las grandes capitales, ¿no? Yo creo que esa fue la decisión que tomamos con Marta, con mi señora, de criar nuestros hijos acá. O sea, yo cuando a mis hijos les regalé la primera bicicleta a Guido y no podía salir a andar en bicicleta en Buenos Aires, o sea, dije, no es vida eso, o Claro. sea. Y bueno,
nos vinimos para acá. Esa, o sea, también fue una idea de Marta, que nos vinimos para acá. Y bueno, y acá los chicos iban en bicicleta al colegio. ¿En qué año toman esa decisión? En el año 96. Bien. Y en el 97 ya estamos acá, viviendo. Rápida. ¿Y en ese momento nace Posada? No, no. La Posada nace en el 2008. Bien. Bien. O sea, digamos, nosotros yo estuve trabajando en la construcción. Uh-huh. Hasta el año 2006, 2007. En el 2007, bueno, empezamos a construir la Posada. Y bueno, o sea, así nace la Posada. O sea, ¿un espacio que hiciste vos también? Sí, lo construí yo. Bien, bien. O sea, literalmente. Es más, lo diseñamos con una amiga, con Carolina Comas. Uh-huh. Y bueno, o sea, eso fue también el sueño de mi suegra, esto. Ajá. Pues en su momento era, digamos... Qué buen yerno, darle ahí el sueño a la suegra. Es que en realidad cuando nos vinimos, o sea, también se vino mi suegra con nosotros. Y ella fue parte nuestra, de nuestra familia, o sea, convivió con nosotros hasta que falleció, o sea. Bueno, eso es muy importante, que la familia acompañe una decisión así, ¿no? Porque uno deja mucho atrás cuando hace un cambio de este estilo, por más que lo haga en pos de mejor calidad de vida, seguramente cuestan los afectos que uno deja a la distancia. Y sí, a ver, los primeros años fueron muy difíciles, sobre todo para un porteño. Claro. El cambio es abismal, por más que en principio te resulte tranquilizante, es más, la dinámica, me imagino que te lleva un tiempo cambiar el chip. Y yo sufría, no puedo entender que la gente durmiera la siesta. ¿Hoy la dormís? Sí. Sí. Es un camino de ida la siesta. En realidad, o sea, no podía entender que la gente tuviera horario, que los domingos cerrara, o sea... La tranquilidad, digamos, la pausa, eso que al porteño le cuesta tanto. Disfrutar. Vivir, básicamente, ¿no? O sea... Así que, qué sé, o sea, la verdad fue... Para mí fue fácil, y para mi señora también, o sea... Ella, si bien se crió, digamos, en Capital Federal, ella nació en Corrientes, después se crió en Misiones. La siesta le costó menos a ella. O sea, ella no tuvo problema. Y bueno, después vino para acá. Bueno, se insertaron los dos muy bien, a nivel sociocultural también, ella docente, hoy en un cargo muy importante, la vimos allí en el acto protocolar por el centenario. Y bueno, contame un poquito cómo era este espacio cuando lo empezaron a habitar ustedes. En realidad, acá justo en el restaurante había un ciprés que por algún motivo se secó. Es donde yo de chico, digamos, estacionaba el Willys para que no lo escuchara mi papá, que yo llegaba tan tarde de la noche. Y bueno, o sea, después empezamos a nivelarlo de a poquito y bueno, después, bueno, se vendieron un par de casas en Capital para hacer esto. Pero el entorno, digo, los vecinos, porque esta zona también ha crecido mucho en los últimos años. Me imagino que no era igual el barrio cuando recién empezaste a construir. No, los troncos no existían, era Médano, o sea, recién arrancaba. Claro. Alejandro recién así empezaba a hacer su casa. Enfrente teníamos a Fangau, que era todo la huerta. Claro, era muy distinto. O sea, todo, digamos, no existía. O sea, desde mi casa se veía el mar. O sea, te cambió la vista por completo. Sí, no, ya no se ve más nada. Ya. Pero bueno, es parte del... Del crecimiento y bienvenido sea, ¿no? Exacto. Bueno, Carlos, ha sido un placer visitarte y conocer un poquito más de tu historia. Y vamos a seguir desde acá porque queremos conocer un poquito más en detalle lo que tiene que ver con la propuesta del restaurante, que año a año se renueva y que hoy tiene una propuesta muy interesante con una familia muy trabajadora que vino a renovarlo un poquito, ¿verdad? Sí, la verdad que, y es más, estoy muy orgulloso, o sea, gente muy linda, uh-huh. Le ponen muchísima garra. Por otro lado, o sea, me estoy asombrado porque... arrancan a la mañana y se van muy tarde a la noche. Perfecto, bueno, seña de que están trabajando muy bien, nos alegra que así sea y ahora lo vamos a conocer, pero antes te dejamos ahí unos segunditos a nuestra audiencia por si le querés dejar un saludo, bueno, a Claromeco en este cumpleaños tan especial, a su pueblo, por supuesto. Y sí, la verdad, un saludo para todos, un saludo para todos y bueno, muchas gracias por haberme recibido en Claromeco. Bien, ya sos parte. Claro, Claromeco.
Perfecto. Bueno, y así entonces comenzamos este programa con el testimonio de Carlos Milani desde Dunamar, desde su espacio Posada Dunamar. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y continuamos desde aquí con Charlas de Café para mostrarte lo que va a ser esta nueva propuesta gastronómica desde esta esquina tan tradicional de Dunamar. Bueno, continuamos con Charlas de Café. Para quienes se estén sumando a la pantalla, en este momento estamos desde Dunamar, continuamos con nuestros programas homenaje a Claromé con su centenario. Hablábamos en el comienzo del programa con Carlos Milani, hacedor de esta gran esquina de Dunamar. Y vamos a hablar ahora con la responsable actual del resto, este espacio gastronómico que este año ofrece una propuesta renovada. Ella es Tamara Schamberger, lo dije bien. Bueno, bienvenida a Charlas de Café, Tamara, y gracias por hacerte este ratito para hablar con nosotros, porque sabemos que gustás de la cocina, pero no mucho de las cámaras, pero queríamos contarle a la gente la propuesta. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, este es un emprendimiento que afrontás en familia, ¿verdad? Es una propuesta que iniciaron en familia. Contame con quién la estás llevando a cabo. Bien, sí, es una propuesta familiar. Estamos con mi mamá, mi papá y mi hermana, mi novio y, bueno, el marido de mi hermana también, así que somos 6 los que trabajamos en la cocina. ¿Unas cuantas manos a la obra? Sí, sí, somos muchos, sí. Bueno, ¿desde cuándo cocinas? Sos muy jovencita, ¿cuántos años tenés? Tengo 26 y estoy trabajando en la cocina desde los 17. Arranqué como empleada y este año, bueno, se nos dio la posibilidad de tener nuestro lugar, nuestro espacio. Bueno, ¿siempre te gustó cocinar? No, la verdad que no. Trabajo y fuiste descubriendo así. Sí, no sabía hacer nada y bueno, fui de a poquito y sí, me di cuenta que me gustaba y me dediqué a eso y bueno, estudié también. Ajá. Así que nada, sigo estudiando, sigo haciendo cursos, seguimos perfeccionando, así que sí. Sos muy buena en repostería. Sí. ¿Se podría decir que ese es tu fuerte? Podríamos decir que sí, pero no tanto. Es como, sería mi fuerte, pero me gusta más la parte salada. Ajá. La repostería no tanto, lleva mucho tiempo y soy muy... Bien. Ansiosa. Sí, demasiado. Sin embargo, vimos una torta que hiciste hace muy poquitos días y te sale espectacular. Tenés mucho nivel de detalle, que eso es importante para la pastelería. Quiero que me cuentes ahora cuál es la propuesta que tienen pensada para este espacio. Bien, nosotros tenemos pensado, trabajamos con desayunador, almuerzo, meriendas y cena. Los desayunos comunes vendrían a ser, también tenemos una heladera con mucho de pastelería, con cremas, dulce de leche, merengues, distintas bases, distintos rellenos. Y bueno, y lo que es almuerzo y cena, tenemos una carta muy variada. Tenemos empanadas fritas, pizzas a la piedra, tenemos cordero, cerdo, vaca, bien, tenemos de todo. Podría decirse que para todos los gustos, ¿no? Porque sabemos que acá, bueno, tiene una afluencia de público bien fijo, que es lo que tiene que ver con la gente que reside acá, que viene a la posada, y también del barrio, ¿no? Sí, sí, de todos lados, sí. De Claromeco también, mucha gente de Claromeco. Que viene a comer, sí, bueno, es una esquina hermosa. Sí, tenemos delivery también. Ajá. Trabajamos con todo lo de la carta para delivery todos los días. Bien. Contame un plato, así que vos digas, este, si viste que a veces alguien llega y te pregunta, bueno, haceme una recomendación o qué puedo pedir, vos, y vos decís, bueno, con este vuelve. El sándwich de cordero desmenuzado. ¿Qué pinta? Contame un poquito de qué está compuesta, además de cordero, por supuesto. Sí, es un sándwich con un pan tipo árabe, finito, tostado, con un colchón de vegetales, con una reducción de cordero, después el cordero desmenuzado, panceta crocante y huevo frito. Es, me imagino que una bomba, casi que para compartir. Capaz. Sí, es una bomba, sí, para compartir. Sí, sí. Bueno, es como siempre un nuevo desafío, me imagino que lleva mucha adrenalina, ¿no? Mucha responsabilidad. Nos contaba Carlitos que trabajan muchísimas horas acá. Sí, trabajamos muchas horas. La idea es que Claromeco y los turistas se acostumbren a que tenemos abierto todo el día. Desde las 8 de la mañana que abre el desayunador hasta el cierre de la cena, todo el día.
Perfecto. ¿Cómo se adaptan en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, con los protocolos, ¿no?, que ahora están vigentes dado el contexto? No, tenemos, bueno, el distanciamiento entre las mesas, tenemos, bueno, compramos la pistola, la temperatura, el sanitizante, el alcohol en gel, y bueno, nada, la gente cuando se levanta de la mesa y que estamos en lugares comunes, obligamos a que usen barbijo. En la mesa no es necesario, pero la moza se acerca con mascarilla y con el barbijo y con la máscara. Así que está todo más que chequeado para que la gente pueda disfrutar de una cena, de un almuerzo, de la comida que elija muy tranquila. Tuvieron mucha afluencia de público, en lo que va hace muy poquito que están. Sí, hace un mes que arrancamos y sí, estamos muy contentos, recibimos muy buena onda de todos y bien, sí, estamos teniendo... Bien, mucha concurrencia. Has recibido felicitaciones y todo. Contame cómo es trabajar en familia. ¿Se dividen las tareas? ¿Todos saben hacer todos? ¿Es por turno? No, todos sabemos hacer todos. Nos vamos dividiendo. Con mi mamá, lo único que hacemos, mi mamá y yo, que no lo hace otra persona, es lo que es pastelería. Bien. La pastelería la manejamos ella y yo nada más. Después sí, nos turnamos para repartir, sí, para cocinar, para todo. Todos sabemos hacer todos. Bien, bueno, están frente a una temporada diferente, ¿no? Que si bien tiene un montón de limitaciones, me parece que va a traer, dada la situación, muchísima gente. ¿Están preparados para eso? Estamos preparados, nos vamos preparando y sí, yo creo que va a ser una temporada buena para todos. Y bueno, nosotros estamos frente a un desafío y en una situación complicada, pero estamos preparados, sí. Bien, nos encanta el testimonio de una persona joven que aún con todas las vicisitudes que ha presentado este 2020 ha decidido emprender y qué bueno tener el apoyo de toda tu familia. Sí, gracias a Dios, sí, todos. ¿Sos de Claromicó vos acá? No, nosotros nacimos en Pringles, mi hermana y yo, mis papás son de allá y nos vinimos, yo tenía 12 y mi hermana tenía 11, sí, sí. ¿Y por qué llegaron hasta acá? ¿Cómo dieron con...? El amigo de mi papá estaba viviendo acá y vinimos de vacaciones un verano y pleno enero mi papá nos lleva al centro y dice, chicas, ¿les gustaría venirse a vivir acá? ¡Ah, sí! Es una propuesta, como quien te lleva a tomar un helado y te dice, ¿y ustedes qué dijeron? Que sí, obvio, imagínate, el centro lleno de gente. Estratégico fue papá, sí. Eligió el momento ideal para hacer esta propuesta, ¿no? Porque podrían haber dicho no, también muy chiquitas, me imagino que dejaron allí amigos y demás. Todo, la familia, y en invierno sí sufrimos mucho, claro. Hasta que después nos acostumbramos y todo, pero sí. Bueno, aquí entonces otro testimonio de claromequense por adopción, que también está más que insertado socialmente. Tamara, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que sufriste un poquito frente a la cámara, pero ¿la pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya te libero para que pares de sufrir, pero ahora te dejo para que, bueno, si querés saludes a claromequense, su centenario, y también invites a la gente a disfrutar, ¿no? Dale. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos acá en el restaurante de la Posada Luna Mar. Muy bien. Bueno, y así, entonces estamos desde aquí mostrándoles más testimonios de personas que han elegido Claromicó, que se han enamorado de este espacio y han decidido armar sus proyectos aquí. Vamos a una pequeña tanda publicitaria. Cuando regresamos tenemos a los hacedores del libro del centenario de Claromicó. Y por supuesto, 100 años de historia ameritaban un registro que estuviese a la altura de las circunstancias y que pudiese reunir de alguna manera ilustrada la historia de esta localidad. Y así lo han hecho. Claromicó tiene su libro del centenario y aquí estamos con los hacedores. No pudimos estar en la presentación, pero tenemos aquí nota exclusiva con los hacedores de este hermoso libro con fotografías de Germán Castro y producción ejecutiva de Agustín Gómez Ferrari. Acá tenemos dos ejemplos de lo que significa un claromequense nativo y un claromequense por adopción que se ha enamorado de este lugar y ha llegado y lo ha elegido y se ha hecho parte de la historia ya con este libro. ¿Cómo estás, Agustín? Tal cual. Muy bien, muchas gracias. Por esta nota y realmente poder brindar esto para la tele también, que la pantalla de chica también nos sirve como para promocionar y realmente para poder mostrar semejante
semejante ejemplar. Muy bien, bueno, ahora nos vas a contar un poquito cómo te has involucrado en este trabajo y, por supuesto, las fotografías tenían que ser de él, ¿no? Y tenía que quedar registro de la mirada que tiene un nativo de este lugar. ¿Cómo estás, Germán? Felicitaciones. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir para mostrar, digamos, nuestro trabajo. Estamos muy contentos, muy felices. Hoy es el aniversario de Claromecó y, bueno, esto nos llena de emoción. Y, bueno, y están ustedes, gracias de nuevo, para mostrar el libro del centenario. Carla, te cuento que el libro este nació acá, justo en este lugar, ajá, un poquitito más allá, en aquella mesa. Yo estaba trabajando en un trabajo fotográfico de Claromecó, cuando Agustín me invita a tomar un café, como me invita así, me invita normalmente, y bueno, y ahí me planteó la idea, me dice, ¿por qué no haces el libro del centenario? Y bueno, y ahí un poco me dije, bueno, qué buena idea. En ese momento me dice, faltan 3 años para el centenario, porque yo en esa charla le contaba, digamos, el trabajo de hacer un libro. Entonces él me dice, pero estamos a tiempo, yo si querés te ayudo, me entusiasma. Y bueno, empezó a contarme un poco del amor por Claromecó y demás. Y ahí arrancamos, uh-huh, y ahí empezamos a tirar ideas. Qué interesante, ¿no? Que alguien que no nació acá, pero de repente tenga este amor por el lugar, te haya animado a dar con esta iniciativa, porque vos tenías todos los recursos, seguramente ya muchísimo material también muy interesante para el libro, pero te faltaba ese empujón, ¿no? Que vino muy bien. Sí, no, obviamente, sí. O sea, aparte, bueno, es una persona muy convincente, Agustín. Es un gran hacedor. Porque realmente tomar la responsabilidad de hacer el libro de los 100 años y que, si bien iba a tener la importancia de la fotografía, la idea era contar la historia. Obviamente que nos quedó muchísimo afuera, pero dentro del libro está la historia desde que arrancó Claromecó, desde antes de que sea Claromecó hasta hoy. Y eso es una gran responsabilidad porque hay muchos datos históricos y cuestiones que, o sea, que no puedes tener error. Uh-huh. En la fotografía, que es un poco más abstracta, y eso es la visión del artista, y bueno, y digamos que no tendríamos ese problema. Uh-huh. La realidad que la parte histórica nos llevó un trabajo importante. Uh-huh. Bueno, y ahí entró la colaboración, me imagino, de muchísimas más personas, ¿no?, que hicieron su aporte. Sí, bueno, justamente también fue una propuesta bastante planteada por Agustín de hacerlo bien plural, que yo, o sea, me gustó la idea y bueno, fuimos por ese lado. Entonces convocamos a varios periodistas de Claromecó y de Tres Arroyos, inclusive fotógrafos, y bueno, entre todos logramos hacer el Claromecó Centenario. Hay muchísimo material que quedó afuera, obviamente. Como lo decimos nosotros también en los homenajes que ya iniciamos y que vamos a seguir haciendo, es muy arbitrario esto porque es imposible resumir de una manera, digamos, justa 100 años de historia. No, totalmente. Nosotros ahora estamos generando una herramienta que es una página en donde vamos a subir todo lo que nos quedó afuera, porque no solamente la parte histórica, sino mucha gente escribió desde su perspectiva, desde su curación, y hay historias muy jugosas y lindas que quedaron afuera y que vamos a ver si las subimos a un soporte digital para... Hay que armar una comunidad del Centenario de Claromecó, del libro del Centenario, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eso está en desarrollo, lo estamos terminando de armar, uh-huh, pero ya está, es una idea y es un hecho, ¿no? Así que, bueno, nada, muy contento. No quería dejar de destacar
la participación de Agustín, porque realmente ha sido muy importante. También trabajó mucho y a la par de los dos, Silvina Quincio, que ella está más involucrada en la parte de textos y de periodismo. Y bueno. ¿Cómo fue para vos esta experiencia totalmente distinta de producir un libro en equipo, de por ahí ir metiendo tus fotografías con la historia de Claromejó y con fotografías que también son familiares, no solamente artísticas? El trabajo en equipo, o sea, te alivia mucho más todo porque abrís un poco el panorama y las responsabilidades son repartidas. Los otros trabajos míos por ahí eran más arbitrarios, lo que me gustaba y iba. El mío y me la banco yo. Claro, exactamente. Si bien en la parte acá, en la parte de fotográfica, la última palabra obviamente la tenía yo, pero abría y el aporte que me hacían era muy bueno y valioso y creo que suerte a eso, digamos, las imágenes creo que fueron elegidas las mejores. ¿Cuántas fotografías hay en total? ¿Tenés el registro? No. ¿Qué pregunta? No. Hay 200, más de 250 fotos. Bien. Creo que son 254 fotos. ¿Cuántas? Porque estas deben ser las elegidas de un total. Ahí sí que no te lo puedo decir, pero no sé, por decirte un tema de las ballenas, hay 6 fotos, 7 fotos de las ballenas y debo haber hecho 250. O sea, no, son esas, esas son las fotos que quedaron en el libro. Y posiblemente haya mejores, pero bueno, las que iban con, digamos, con el diálogo del libro eran esas fotos, pero no, siempre se hace una producción de cada tema. El otro día Agustín contaba un poco cómo era el tratamiento de la fotografía, y la fotografía no es ir y tirar una foto, a veces sí. A veces pasa, pero si no hay que estudiar el momento exacto, analizar muchas cosas, sí. Bueno, Agustín, quiero ahora tu testimonio de lo que significó para vos. ¿Hace cuántos años que elegiste Claromejó? Como empresario, 10. Llevamos una década ya con Posta. Y como visitante vine por primera vez en el año 94. Bien. Yo tengo más de la mitad de tiempo venido acá que de lo vivido. Tengo 40, así que estoy un poquito pasado en esa relación. Vengo desde el 94 con mi familia, después por mi familia propia que formé, arrancamos a venir ya 10 años después, en el 2004, y bueno, de ahí ya hasta nos instalamos acá y nació una de mi nena, la más chiquita, nació. Me quedé de pura cepa. Nació en Tres Arroyos. Y es de acá. Y el chiquito aprendió a caminar en esta arena también, y la chiquita también, así que, o sea, eso es lo bueno también de tirar esas semillas y que realmente nazcan, se crezcan, se disfrute eso, sí. Para los hijos como papá, porque aparte fui papá acá. Claro. Me pasaron muchas cosas que son muy lindas, muy fuertes y que son marcadas. Y eso, bueno, ya terminó de sellar un amor que para vos ya estaba totalmente al máximo el día que decidiste dejar todo, cambiar radicalmente tu vida para venirte a este lugar. No sos uno de los tantos testimonios que no se pudo resistir al encanto de Claromejó. No, tal cual. Sí, yo siempre digo que soy feliz estoy trabajando donde soy feliz. Y realmente eso te deja que el trabajo sea una cotidianeidad y no sea una carga, no sea una mochila, tener que luchar por ir a trabajar, por avanzar, por llegar. Estoy donde quiero estar, soy feliz acá y por eso no se cambia. Y bueno, lo dice acá Claudio Menéndez, que es uno de los sentimientos que son difíciles de explicar. ¿Por qué te atrae? Porque en realidad uno tiene un montón de lugares para elegir, pero tiene un no sé qué y lo, o sea, eso no se puede explicar. Pero lo aprendes a querer de una manera que con los defectos también, con sí, ese viento. Es que en realidad esos defectos es la idiosincrasia propia del lugar y no son defectos, son así, o sea, uno no lo tiene que mirar como la naturaleza, que dentro de todo ese marco natural que tiene Claromejó, creo que es el que más te arraiga al lugar y te permite
tener satisfacciones de todo tipo, tanto trabajando, como disfrutando, como yendo a pescar, como llevando a tu nene en la escuela y tardar un minuto. Claro. ¿Entendés? Todas esas cosas que uno... Uno tiene precio. No lo, uno, yo viví también en urbes grandes y esos tiempos también son tiranos y realmente acá no lo sufrís. Y bueno, después, dentro de la experiencia de vivir en el lugar, yo soy muy preguntón y andando tranquilo en la localidad, me fui haciendo de acá y ahora digo que soy de Clermecó. Y ahora que sos parte de la historia, porque quedaste en el libro del centenario muchísimo más, ya tenés todas las de la ley. Contame un poco cómo fue esa decisión también. Es interesante que alguien que no sea de acá, pero por supuesto con todo este amor, haya tenido esta iniciativa para movilizar también a Germán a dar este paso, un trabajo que seguramente vamos a agradecer muchísimo, ya lo estamos agradeciendo. El carácter de emprendedor lo mantengo para toda mi actividad. Siempre buscamos y tratamos de, como arquitecto, como gastronómico, como fotógrafo, necesitamos la aprobación del otro. Y este es un producto que nos pone a prueba en absoluto. No va a tener otra forma que aceptar y realmente escuchar las devoluciones, que va a haber de todo tipo. Y esas cosas son las que por ahí no nos nutren. Cuando estamos en la rama artística, de creación, de satisfacer en un libro que va a durar 100 años más y juntó historias de 100 años, como un plato de comida que en 7 minutos lo devoraste y tenés que tener la misma devolución. Por lo menos uno que es el que lo crea lo tiene de esa forma. Muy convencido de haber trabajado con Germán, de haber aportado ese granito de arena que en Clermecó es tan chiquitito y abunda tanto, pero realmente sentirme en un equipo profesional da mucha más seguridad y conociendo los tres trabajos que él tiene, que son los que mira la gente acá en Posta, porque sus libros están acá, cuando tenés que mostrarle un lugar, elegís una foto de Germán. Claro. Después le explicás cómo llegar. Claro. Pero ya el tipo se lleva esa imagen y realmente te muestra lo real. Ajá. No hay un toque de trabajo, no le quitamos años. Lo mostramos tal cual y él es auténtico en eso, entonces permite que te dé seguridad cuando tomamos una decisión de emprender una cosa así. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, quiero entonces, ¿tenemos un ratito más? ¿Podemos charlar un poquito más? ¿Cómo no? Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria que tenemos que hacer, porque hablando de centenario, también La Perla está cumpliendo 100 años este 2020 y lo hace, por supuesto, con muchísimos festejos, como se pueden en este marco, pero queriendo homenajear y agasajar a sus clientes, a sus amigos y invitando a todos a sumarse a disfrutar de la calidad de La Perla, ha sacado una tarjeta para que vos te puedas sumar y adquirir un montón de beneficios que la sacas gratuita ingresando a la web www.confiterialaperla.com.ar. Allí registras, está el formulario para poner tus datos, lo llenas, lo completas y después pasás a buscar la tarjeta por la confitería y ya podés empezar a sumar un montón de puntos y a participar por un montón de promociones. Además, si estás por cumplir 15 o tenés pensado casarte y querés festejar, acordate que La Perla está invitando a participar por un concurso donde van a sortear una noche del salón que está pronto a estrenarse y vos podés festejar allí tus 15 o tu casamiento. Así que La Perla, a tu lado siempre. Bueno, continuamos con Charlas de Café y para quienes estén sumando a la pantalla en este momento, estamos desde Posta El Faro, continuamos con nuestro homenaje a Clermecó y compartiendo junto a ustedes lo que es el libro del centenario de Clermecó que ha sido realizado por Germán Castro con producción ejecutiva de Agustín Gómez Ferrari. Y vamos a hablar ahora un poquito de lo que tiene que ver con la diagramación del libro, ¿no? Hablábamos, Germán, de lo complicado que es resumir 100 años de historia. Y ustedes han elegido, bueno, por supuesto, repasar la historia. Contame un poquito cómo está organizado el libro. Carla, mira, el libro tiene tres ejes bien marcados. Por ahí un cuarto y un quinto también hay. Pero el eje principal es un tema que digamos, está muy marcado en Clermecó, que es la pesca. La pesca comercial, la pesca artesanal, la pesca deportiva, y
Ahí hicimos un desarrollo importante, digamos, de imagen, principalmente de imagen, y digamos la historia de la pesca artesanal y deportiva también, a través de los eventos, de las instituciones que se dedican a eso y la parte comercial. Después, obviamente, el patrimonio natural que tiene Claromecó, bien marcado en imagen, en imágenes, que bueno, nada, ahí en el caso personal mío fue algo un poco, no te voy a decir complicado, pero no fue muy fácil porque... Decidir. No, o sea, sí, decidir, pero el trabajo fotográfico, al tener bastante trabajo ya hecho de Claromecó, como lo mostraba, digamos, en este libro. Creo que lo hemos logrado de una forma bastante singular y estamos bastante conformes, digamos, con las imágenes que mostramos de Claromecó en lo natural, ¿no? En el patrimonio, todo el patrimonio natural que tiene Claromecó. Y después, bueno, el otro eje son las instituciones. Después hay mucho también de texto que está entre lo romántico y lo histórico. Bien. Pero básicamente ese es el libro y creo que vamos a sorprender a los claromequenses, y el que no es claromequense y el que está viniendo a Claromecó y que quiere conocer a Claromecó, se va a encontrar con un Claromecó mágico. Vos hablabas del eje de la pesca y pienso, bueno, lamentablemente ya están suspendidas las 24 horas como todos los otros concursos de pesca, pero pienso en esos amantes de la pesca que vienen año a año, que tienen tantas 24 horas encima y que seguramente quieren tener el registro de lo que significa la pesca acá, ¿no? Que es un libro que tranquilamente se podrían llevar. Bueno, en ese punto y en ese tema le dedicamos como 4 páginas a las 24 horas de la Corvina Negra, porque es el evento más importante que tiene Claromecó deportivo. Y está un poco la cronología. Tiene una sola foto, digamos, actual, y después es todas fotos históricas que cuentan con la fotografía y con el relato de Claudio Menéndez. Uh-huh. La historia de ese evento, que es tan importante, ¿no? Y tan, creo que este año cumplía 60 años el concurso. Sí. Así que bueno. Más de la mitad de la vida de Claromecó acompañando. Sí. Y después tenemos otros, sobre esa línea, digamos, tenemos otros eventos de 30, 40, 25 años que son importantes y que realmente valían la pena que la gente los conozca y los mostramos en el libro. Y más allá del concurso, las anécdotas en sí que tienen, ¿no? De grandes pescadores de Claromecó y lo que significa como ritual, más allá del deporte. Bueno, mirá, ahí era uno de los problemas que teníamos con Agustín, porque hay tanto, claro. tanto que... No herir susceptibilidades, porque si elegías a uno... Dejamos. Bueno, vamos a herir seguramente susceptibilidades, sí. Pero no lo hacemos, o sea... Aprovechamos para pedir perdón, no lo hacemos queriendo, es muy difícil. Como anécdota, elegimos una del año 60, que bueno, justo tenemos la foto de esa anécdota y a uno de los autores de esa situación. Ajá. Que está en el libro. ¿Podemos adelantar un poquito o no la spoileamos? No, el relato de pesca, es el relato de pesca de, son, o sea, los voy a nombrar porque son conocidos, Palito Burgueño, Luis el Chino Castro y Mario Reynoso, Marito Reynoso, el hijo de Mario Reynoso, digamos, el de la panadería. Bueno, cuentan un poco cómo era la pesca de la corvina negra en ese momento, y venir a pescar era sacar 10, 15 corvinas negras como si nada. Y bueno, cuenta ahí, la verdad que es una historia muy linda. De hecho, Palito tiene una foto con sus corvinas en el local, bueno. Que hemos hablado de esto en el verano con él. Bueno, justamente estamos hablando de esa foto y esa historia. Así que bueno, nada, elegimos esa entre cientos. Y así nos pasó con todo, por eso les contaba que el soporte digital es un hecho. Bien, perfecto, porque da para más, esto arranca acá, no termina, esto arranca acá. Es un inicio.
Sí, es un inicio. Bueno, Agustín, contame cómo fue para vos la experiencia de adentrarte de lleno en la historia de Claromeco, para conocerla, para recopilarla. Seguramente, más allá de que ya lo conoces un montón, te llevaste un montón de sorpresas. Contame qué fue lo que más te gustó, lo que más te quedó de lo que descubriste, y contame cómo fue la experiencia de escribir también para este libro. No sé por dónde empezar. Por donde quieras. Realmente... La experiencia de escribir, quizás siempre lo practiqué por describir memorias, hacer memorias descriptivas de concursos de arquitectura y demás, de haber estudiado, de haber leído mucho. El ejercicio de la lectura también te permite aprender a escribir, y eso es algo que lo hago cotidianamente. Y fue siempre muy romántico, he mandado cartas, yo soy de esa época del buzón, no es la cobardía, sino del acto de amor que quedaba grabado. De WhatsApp, quedaba el documento, no había ese texto, no es mío, claro. Era puño y letra. Claro. Bueno, pero aparte de esa anécdota, lo rico de haber recorrido con anécdotas, con entrevistas, con datos, con lectura, con mucho archivo, es que hay cosas que todavía están. O sea, en 100 años no han desaparecido, sino que han crecido al lado más cosas. Y que la historia que te diga que hoy son 100 años está, los 9 chalets, la casa de Hurtado, el chalet de Belloc, el reloj, la bajada, la vestimenta, la rosca, el formato de guardavida, cómo se venía la playa. Es un registro que ya tenemos, pero no sabíamos que también Claromeco había sido así. No lo conocíamos y no lo vivimos. Pero hay gente que lo vivió. Un abuelo hoy de 80 años que está fresco, te está contando cosas que realmente hoy estamos poniendo nosotros en blanco y negro y no podés creer que ese tipo lo haya vivido. Recuérdelos. Los distintos comercios que había, cómo se frecuentaba, cuál era la charla del día. Y en ese momento no había teléfono, no había televisión, no había radio, no había en la localidad, te quiero decir. Entonces, todas esas cosas también, ¿en qué se entretenían? Muchos te preguntan hoy, ¿qué haces en Claromeco? ¿Qué hacías hace 100 años? ¿Y qué hacías hace 100 años? Bueno, se hacía Claromeco, realmente eso. Hoy es seguir haciendo Claromeco estando acá. Y realmente eso es muy nutritivo porque, insisto, te juntás en un taller, en una peña, en donde sea, con uno que me dobla en edad y yo tengo mi nene y pasamos por tres etapas. Exactamente. Y es muy sano, muy lindo, muy nutritivo. Realmente te hace crecer y te hace admirar a aquellos que estaban, te digo, hace 80 años y hoy siguen estando. Y realmente es lindo, y esa fue una buena experiencia. Después, bueno, conocer personajes, historias que hasta Germán mismo por ahí no conoció personajes, y no lo conoció personalmente, pero la historia estaba latente. Bueno, que te la reviva alguien que estuvo en ese momento, como este relato de pesca, y de ahí para atrás, realmente te hace ser más de acá, te hace pertenecer más por conocer la historia. Uno por ahí... hay gente que no conoce Claromeco, pero puede llegar a sentirse, si ve el libro y lo lee, puede sentir que ha vivido durante mucho más tiempo y quizás hace... Esa es la magia de los libros. Eso es lo lindo que tiene, que te transporta a ese tiempo y forma. Uh-huh. Algunos son futuristas, nosotros estamos hablando de una historia hacia atrás, pero y otros son mucho más... Es un registro verídico. Tal cual, pero bueno... Ahora mentimos un poquito, los pescadores somos todos mentirosos, pero... Eso lo dijeron ustedes. Sí, ese relato de Bocha es cierto. No, pobre. No, pero fue muy lindo realmente esa experiencia. Y con respecto a la lectura, a lo que van a leer, te quiero decir, van a pasar, como dice Germán, sobre lo romántico, sobre el documento real de la historia... Y sobre mucha escritura entrañable, o sea, desde muy adentro, todos los que escribimos realmente lo sentimos desde ese lado. No le pusimos el punto y coma al dato preciso de ubicación geográfica, está preciso, pero no es lo que uno siente. Esas cosas son muy, no son tangibles, y estas dos cosas se sienten. No son datos duros. Son de sentimiento, son de entraña. Realmente experimenté y creo que anduve por los tres ámbitos. Tanto en los ensayos de Un día de playa como en relatos de... Ahí tenés mucha experiencia.
Sí, realmente, bueno, pero por ahí acompaña una imagen que es muy sutil, muy, muy buscada, con el día completo de playa y lo defino en. Sí, tenemos acá, luces y y realmente está bueno por ahí la descripción de esos momentos. Acá se viene a la playa a disfrutar y por ahí perdés la noción en el entorno en que estás. O estás cuidando un nene, o te estás tomando una cerveza, o esperando que pase el churrero, o el pochoclero, o el que sea, y en ese ambiente, en ese confort, por ahí te perdés del entorno natural que hay. Bueno, esas cosas las describimos acá. Tenemos acá luces y reflejos. No sé si tenemos tiempo, pero me gustaría, si me lees un parrafito o dos, para dejar a la gente con ganas. ¿Te parece? Sí, me parece, me reparece. Es un poquito. Todo no, está prohibido porque no queremos spoilear este libro, pero un poquito. Bueno, luces y reflejos. Con una foto que ahora se la vamos a mostrar. Aquellas albas u ocasos caracterizan a Cternecó, donde se pone ver al sol despertando y humedeciéndose en el mar. No se da por latitud y longitud. Nos regalan un montaje escenográfico de ensueño, de energía pura. No se detiene en tiempo y belleza, registra instantáneas muy distintas, día tras día, amanecer tras amanecer, atardecer tras atardecer. Prestidigitamos, si se pone limpio, un gran día por venir, si es con nubes, algo de tormenta por la noche, si es muy difuso, como despolvándose, un día ventoso clásico. De amanecer calmo, pero con un giro de almuerzo, repentino, de intensidad y dirección tangible y palpable. Con perfume a mar si corre sobre él, con tibieza de continente si se antepone el nor, a veces intenso e insostenible, otras con suspiro de alivio a la gran temperatura de mañanas insoladas, de arenas calientes y bocanadas de verano. Muy bien, y si quieren más van a tener que esperar a que salga el libro, porque además todavía no podemos decir dónde lo van a tener. Acá en la Posta Alfaro seguro que sí, o no, no te quiero comprometer públicamente, pero creo que sí, creo que sí. Muy bien, para. Antes de que se nos pase, me cuentes la anécdota de ese cuadro que tenemos ahí. Bueno, esa pintura que tenemos, el original, que después va a tener una propuesta nueva también, desprendiendo un poquito a Cternecó 100 años, queremos que más allá del libro exista otra parte artística que va a quedar en alguien. Es una propuesta nueva que la vamos a lanzar en momentos. Queríamos hacer una tapa que sea... que alguien describa Cternecó, buscamos un artista. No resultó ser la tapa porque su impronta, que es un artista reconocido de gran trayectoria, pero aparte un presente muy marcado en la parte artística de la Argentina. Y estamos hablando de Milo Lockett. Milo Lockett nos acompaña con una sesión fotográfica aparte y producción de Germán en los talleres de Palermo, y nos hace una figura... hermosa, muy, muy de Cternecó, que involucra todo, muy sintética como es él. Esa lámina la incorpora al libro. Y después elegimos una tapa que en realidad fue mucho más artística, en busca de las estilo, imágenes de Germán. Y no por ahí que la tapa sea de otro que no sea de acá. Buscamos identidad. Esa imagen también nos la daba, pero no deja de ser algo gráfico. Y buscamos que la naturaleza sea la protagonista. Bueno, esa lámina está, el cuadro original está. Por el acto pandémico queríamos hacer una idea de subasta con gente presente, con una gran fiesta como presentación. Eso nos cambió un poquito el rumbo, nos reinventamos y vamos a generar, lo podemos decir. Sí, chicos, lo dicen. Un bono para sortear el cuadro original. Y vamos a colaborar. El destino de ese bono van a ser dos entidades de la localidad. ¿Dónde lo pueden adquirir? Y todavía estamos en preparación. No, después va a haber seguramente vendedores y distintos lugares. Un poco, como contábamos, que la intención de la pluralidad y de que mucha gente participe en el libro, por ahí hacer una subasta, capaz que no todo el mundo iba a tener el acceso o la posibilidad de tenerlo. Se democratizó el concurso. Creo que va a haber mucha gente que va a tener la posibilidad, por lo menos, de poder tener un Milo Lockett en su casa, con todo eso, con todo lo que significa, ¿no? Una obra.
fuera de estas características. Y declaró Meco. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esto. Igual cuando el lanzamiento oficial, porque acá estamos, acá en la previa, o sea, el libro ya está listo, pero está en imprenta, cuando lo tengamos y puntos de distribución y todos los datos, los comprometemos públicamente a otra charlita. Pues ya vos te estamos visitando, porque ya arranca el verano. Va a ser, la idea es que todos tengan al alcance y no tengan que llegar a Claromeco, vamos a llegar nosotros con el libro también. Y bueno, por demás está decirle que le agradecemos esta nota, en un día como hoy, que estamos de fiesta, entre comillas virtual, pero muy protocolar, y que nos acompañen realmente, es maravilloso, y que puedan llegar a promocionarnos esto. También sé que les gustó, así que agradecerles esa devolución también. Muchísimas gracias, Germán, y felicitaciones. Gracias a ustedes y, bueno, obviamente que nos vamos a volver a ver. Por supuesto que sí. Bueno, y así entonces nosotros vamos llegando al final de este programa, pero compartiendo junto a ustedes este gran regalo que le han hecho a Claromeco con este libro del centenario, que esperemos pronto esté ya en distribución para poder adquirirlo. Les vamos a estar contando, por supuesto, cómo hacerlo. Gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver nuestros programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en la próxima edición de Charlas de Café. Audio Jungle.